Bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí. Hoy estamos en Getaria. Mira, os enseño un poquito por aquí. Ahí, así. A ver. Os voy a marear. Ahí. Bueno, hemos venido a dar una vueltita improvisada. Hemos parado aquí cerca del puerto. Y luego hay una fiesta vasca, que es Calhaya. Y vamos a ver qué hay. De momento os enseño un poquito el puerto, la playa. Bueno, vamos a dar una vuelta. Venga, vamos. Bueno, aquí os enseño los barcos que están atracados. Estos son de pesca. Estas son grandecitos, no son pequeñitas. Así que la verdad que ahora da impresión, como está bajamar y los vemos bajos, pues se nota que son más grandes. Así que la verdad que tiene, o sea, hay un... Es que me atropello hablando. Hay un olor a salitre buenísimo, aunque está mezclado con un poquito con petróleo, pero bueno, eso es lo que tienen los puertos, ¿no? O sea, que os voy a seguir enseñando, que me encantan. Yo soy de un pueblo de pesca, y esto a mí me atrapa muchísimo el corazón. Así que os estoy enseñando los 4 o 3 barquitos que tengo por aquí alrededor. Ahí más adelante veo más pequeñitos, o sea que os los sigo enseñando. Y luego sí, vamos para la playa. Thank you.
Bueno, de momento, ay, Hombre, de afortunadamente el momento compañero, que no sé si era está compañero, todo tenía nuestro tranquilito, la compañero verdad. Lo que veis ahí es el ratón de Getaria, el famoso ratón de Getaria. Lo que pasa es que yo estoy justo detrás, así que lo veréis un poco raro. Bueno, deciros que hay mucho turista, para nosotros hay mucho, mucho turista, lo que pasa es que están en la parte de arriba del pueblo. Y nada, estamos aquí. Ah, mirad, aquí está la playa. Vamos a ir a la playa. La verdad es que no me he traído el palo selfie y lo echo de menos. O sea que vamos a ir a ver qué hay porque vemos que me parece que hay algo de surf o así y tal. Deciros que en este puerto se grabó, en este puerto, que os sonará un montón, de la película de los 8 apellidos vascos. Bueno, pues eso es lo que aquí se grabó un trozo, porque ya sabes que se grabó a trozos. Y nada, voy a seguir. Bueno, lo que veo en la playa es una competición de natación. Igual se están entrenando porque aquí hay un triatlón que es van de aquí. Y lo que vemos enfrente en el pueblo, pasa que con el móvil no se verá. Enfrente, enfrente. Está Zarauz, ¿vale? Porque si tú entonces están haciendo algún entrenamiento o algo. Ahora os enfoco. Deciros que antes nos veníamos aquí a la playa, pero para aparcar está un poco mal. Siempre muy bien de gente. Y da la sombra muchísimo al de. Bueno, para las 5 de la tarde está todo de sombra. Y dejamos de venir por eso. Pero bueno, también es una playa que nos gusta bastante. Voy a girar y os lo enseño. Bueno, ya hemos subido la cuestita, veis ahí el ratón, estamos justo encima del puerto. Y bueno, aquí está justo enfrente de la iglesia, que ahora os voy a enseñar. Y hay un restaurante, uno de los restaurantes caritos, muy, muy caros, pero dicen que se come espectacular. Yo nunca he ido porque a mí no me da la pasta, la verdad. Se llama Calla Callape. Y veréis cómo hacen los pescados ellos. Os doy la vuelta y os lo enseño. Mira la iglesia que os he dicho, que ahora a ver si podemos entrar. Y mirad, la peculiaridad que tiene es que ahí, a ver, ahí, otra vez, hacen los pescados, ¿vale? Estos son unos restos arqueológicos de una iglesia. Lo que pasa es que está cerrada y no podemos entrar. Así que os lo enseño así. Bueno, ya habéis visto la parte arqueológica que lo han descubierto ahora. Justo estoy en el arco de la iglesia. Y como no, vamos a entrar porque es gratis y se puede ver. La verdad que es súper bonito todo. Mirad, es como medieval. Bueno, vamos a entrar a la iglesia. Ya hemos entrado a la iglesia. Os voy a contar una peculiaridad que tiene esta iglesia, que no lo notaréis, pero a ver si puedo un encuadre, que la iglesia está en cuesta, ¿vale? A ver. O sea, yo ahora
Lo que voy a hacer es, estoy abajo y subo. Luego igual os busco un encuadre. Pero mientras tanto, mira, no sé si lo apreciáis, es para arriba. El altar está arriba. Es así. Bueno, vamos a ello. Mirad, no sé si lo podéis apreciar, yo estoy aquí en el altar y veis, a ver, en los bancos lo veis, están hacia abajo, ¿veis? Para que cuando vengáis que os fijéis, porque es súper bonito. Ahora puedo hablar alto porque no hay nadie, estamos solos en la iglesia y puedo hablar. La verdad que es impresionante lo que tiene, pero bueno, para que veáis lo curioso de esta iglesia, que están los bancos hacia abajo, y si no, os subís. Pasa, Lasai. Es que ricasco, ¿eh?